Ilustres dedica hoy su programa a cuatro importantes políticos veracruzanos que llegaron a ser presidentes de la República Mexicana. Nuestros cuatro personajes son el militar jalapeño y político liberal moderado, que ocupó en tres ocasiones el cargo de presidente de México, José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos. El militar y político jalapeño, que se dice ocupó en 11 ocasiones el cargo de presidente de México, Antonio de Padua, Mario Severino, López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. El contador, mi militante revolucionario y político del puerto de Veracruz, Adolfo Tomás Ruiz Cortines. Y por último, el político y abogado que nació en Sayula de Alemán, Miguel Alemán Valdés. José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos fue un militar y político liberal moderado que ocupó en tres ocasiones el cargo de presidente de México. Nació el 23 de febrero de 1792 en la entonces Villa de Jalapa. Su padre era un emigrante español, comerciante acaudalado, de tal manera que la infancia de José Joaquín transcurrió en medio de una situación económica excepcional para la época de la colonia y vinculado mucho a la tradición religiosa, pero también a la tradición militar. Debido a que en 1794, teniendo José Joaquín 2 años, su padre acepta por encargo virreinal ser administrador de correos en Perote. Ahí transcurrió la vida de José Joaquín en esta primera etapa. Lo vemos enlistado en 1809 en el ejército realista. En este momento, la situación política de la Nueva España no daba pie a pensar en qué bando estar, y dadas las condiciones de su familia y los vínculos militares, incluso la posible influencia militar que tuvo debido a que él vivió en Perote, él decide enlistarse en el ejército en este momento al mando de Félix María Calleja del Rey. Para este momento inicia una carrera militar brillante, combate a los ejércitos insurgentes y en 1821 lo tenemos como brigadier de la novena división de granaderos del Imperio Trigarante. Estamos en un momento importante en esta primera etapa del siglo XIX, es la era de las sublevaciones y en 1822 Iturbide es una figura central. José Joaquín, como vicepresidente de la Cámara de Diputados, decide conformar una milicia para contrarrestar esta idea de Iturbide de utilizar a la milicia para convertirse en emperador. Al hacerlo, Iturbide evidentemente marca una distancia con él, disuelve el Congreso, encarcela a algunos de sus miembros, entre ellos a José Joaquín de Herrera. Después de una serie de presiones políticas, sale de la cárcel y en 1828 nuevamente es llamado gobernador para el Distrito Federal, ahora en medio del conflicto entre Guadalupe Victoria y Gómez Pedraza. En este momento, José Joaquín de Herrera, que había sido siempre partícipe de la legalidad y del respeto a las normas, a pesar de favorecer a Gómez Pedraza, defiende a Guadalupe Victoria. Y esta situación desemboca en un golpe de Estado de Bustamante en 1831 y lo nombra, para no enemistarse con él, comandante militar de Durango. Sin embargo, por la muerte de Ignacio Rayón, en 1832, él toma la vicepresidencia del Supremo Tribunal Militar. Gómez Pedraza nuevamente depone a Bustamante y regresa al poder. Estando Bustamante en este gobierno, José Joaquín impulsa algunas reformas liberales, las primeras, con otros miembros importantes del Congreso como Miguel Ramos Arizpe y Gómez Farías. Nuevamente en el 35 Santana regresa a la presidencia, hace a un lado a José Joaquín, él está aparentemente vetado y él se regresa a Veracruz. Se casa con María Dolores Arzugaray y Terán en Córdoba y tiene 2 hijos, José Joaquín y Dolores. En medio de estas disputas políticas, en 1844, Santana renuncia y nombra a Valentín Canalizo como presidente, sustituto. Como Canalizo no estaba en la Ciudad de México, entonces es nombrado momentáneamente, por 9 días, José Joaquín de Herrera. Herrera toma la presidencia, disuelve el Congreso, nuevamente hay un conflicto político. Herrera convoca a una reunión con liberales moderados y con miembros conservadores para retomar el gobierno. En este momento es nombrado presidente interino el 7 de diciembre de 1844, cargo que va a desempeñar hasta diciembre de 1845. El 30 de mayo de 1848,
Después del fin de la Guerra México-Estadounidense, Herrera fue elegido nuevamente presidente hasta el 15 de enero de 1851. En 1851, retirado ya de ser presidente, es nombrado presidente del Nacional Monte de Piedad. Ahí estuvo hasta 1853, cuando Santana nuevamente a su regreso lo depone y él entonces regresa a su casa en Tacubaya. Para ese momento ya había estado muy enfermo, padecía de dolores estomacales muy fuertes y de una enfermedad en el hígado que lo afectó durante muchos años. José Joaquín de Herrera falleció el 10 de febrero de 1854, a los 61 años de edad. Fue enterrado sin ceremonias ostentosas y recordado como un hombre congruente, íntegro y como una persona cuyo trabajo sentó las bases de la legalidad en el México decimonónico. Veracruz ha sido cuna de 8 presidentes de México. Los primeros 3, por orden de fecha de nacimiento, son José Ignacio Pavón, presidente de México del 13 al 15 de agosto de 1860. Nació en el puerto de Veracruz en 1791. José Joaquín de Herrera ocupó en 3 ocasiones el cargo de presidente de México. Entre los años de 1844 y 1848, nació en Jalapa en 1792. Antonio López de Santana, que aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 veces. Entre los años de 1833 a 1855, nació en Jalapa en 1794. Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón, conocido como Antonio López de Santa Ana, nació en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794. Él a muy temprana edad dedicó parte de su vida al anhelo de participar en las huestes militares, de tal manera que se incorporó al ejército realista y ahí cumplió varias funciones importantes, sobre todo y particularmente combatiendo a los insurgentes veracruzanos, en donde desempeñó actividades tan importantes que le valieron el grado de capitán del ejército. Posteriormente, para 1821, simpatiza con el plan de Iguala que proclama a Agustín de Iturbide como el líder que va a encauzar la unidad nacional. Y en ese momento se suma junto con José Joaquín de Herrera en la lucha por darle forma al país. Para 1822, en la ciudad de Jalapa particularmente, se reúne con el emperador y al encontrar que hay ciertas diferencias en conceptos y en intereses, rompe la relación con Iturbide, sale de Jalapa montado a caballo, se dirige al puerto de Veracruz y proclama la República. Esta República Federalista, en la cual él va a ser uno de los principales promotores, impulsando la carrera política de Guadalupe Victoria, que había sido el jefe de las fuerzas insurgentes en toda la región veracruzana. Para 1829 es reconocido como un héroe trascendente porque logra derrotar a las fuerzas del general Isidro Barradas, que intentó retomar el territorio mexicano por el lado de Tampico, Pueblo Viejo, y ahí se cubre de gloria y esto le permite tener un reconocimiento de una característica muy importante y asume un liderazgo. Posteriormente, para 1833, que ya desempeñaba el cargo de presidente de la República, viene el conflicto en el año 38 de la Guerra de los Pasteles en el puerto de Veracruz, donde él también hace una defensa del puerto contra lo que podía ser la primera invasión francesa, que por cierto perdió una pierna, que fue una característica de ahí en adelante para su vida. Ya momentos antes, en 1835, él había expresado la necesidad de defender el territorio de Texas, porque ese territorio de Texas se declaraba independiente, autónomo del Estado mexicano. Y aquí es importante anotar que los tejanos, bajo la visión americana de que es Estados Unidos el país de las libertades,
le preocupaba más que nada a la región de Texas independizarse, porque en México ya era vigente el derecho a la no esclavitud. Y en cambio en los Estados Unidos la esclavitud se prolongó. Esto afectaba los intereses empresariales y comerciales de los tejanos, de tal manera que encontraron un pretexto para separarse de México. Esto lo llevó a tener guerras, conflictos, a defender el territorio en muchas ocasiones, incluso la Batalla del Álamo, que es tan importante y que posteriormente trajo como consecuencia la tragedia de San Jacinto, donde fue derrotado, puesto a disposición del presidente de los Estados Unidos, que lo deportó después de un arreglo donde Santa Anna reconoce la independencia de Texas, retorna a México. En ese vaivén político sale del país, posteriormente regresa convocado por el mismo Valentín Gómez Farías para que vaya al frente de los ejércitos y defienda lo que va a ser la primera invasión americana al territorio nacional entre 1847-1848. Hace varias defensas. Lamentablemente, la diferencia en cuanto a ejército y tropas y estrategias fueron adversas, y todos sabemos que la invasión americana llegó por el puerto de Veracruz, uno de los puntos de acceso, llegó a Cerro Gordo, una batalla trágica, pasó por Jalapa, se instalaron en Jalapa, finalmente concluyeron tomando la capital del país con la toma del castillo de Chapultepec. General Santa Anna se va del país durante un tiempo, posteriormente retorna nuevamente a hacer una defensa ante la presencia del imperio de Maximiliano. Se quiere integrar, no se logran los acomodos, finalmente se vuelve a retirar del país y ya para 1867, en el que se va a formar la República Liberal, creemos y suponemos, por la visión de los biógrafos e historiadores, se va a construir este mito del personaje siniestro, del hombre que ha causado daño al país, para posicionar la figura de los liberales como Benito Juárez, que había sido un adversario de él. Finalmente se acoge al beneficio de regresar al país en orden, en paz social, por el licenciado Sebastián Lerdo Tejada, que era el presidente, paisano de él, por cierto, jalapeño también, y muere el 21 de junio de 1876 en lo que hoy es la calle de Bolívar, en la capital de la República, en el centro histórico. Veracruz ha sido cuna de 8 presidentes de México. Los 3 siguientes, por orden de fecha de nacimiento, son Francisco Javier Echeverría Miconi, presidente en el periodo del 22 de septiembre de 1841 al 10 de octubre del mismo año. Nació en la ciudad de Jalapa en 1797. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente en el periodo de 1872 a 1876. Nació en la ciudad de Jalapa en 1823. Francisco Lagos Cházaro, fue presidente de México del 10 de junio al 10 de octubre de 1915. Él nació en Tlacotalpan en 1878. En el estado de Veracruz han nacido importantes políticos. Muchos de ellos han destacado en sus carreras y han tenido la oportunidad de ocupar cargos importantes en ese medio. Y son 8 personajes veracruzanos los que han tenido el privilegio de ser presidentes de México. Antonio López de Santa Anna, Francisco Javier Echeverría, José Joaquín de Herrera, José Ignacio Pavón, Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco Lagos Cházaro, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, ocupando el segundo lugar después de la Ciudad de México en ser el estado que más presidentes ha dado a nuestro país. Continuamos. Adolfo Tomás Ruiz Cortines nació en el puerto de Veracruz el 30 de diciembre de 1889. Fue hijo de Adolfo Ruiz Tejeda. Lamentablemente el papá de él no lo vio nacer, porque el papá de él murió antes, era agente aduanal, y la mamá de él, que era María Cortines Cotera, que era originaria aquí de Jalapa, pues ella es la que lo fue metiendo al terreno de las primeras letras, la que lo educó, la que fue su gran maestra. Y se puede decir que en lo que se refiere a su formación profesional fue empírico. Hizo estudios de contaduría y de sociología en el Instituto Veracruzano,
estuvo en un colegio de jesuitas, también estuvo en una escuela particular, pero prácticamente él se formó con la experiencia de vida. Es un presidente que de los que hubo pocos ya que provenían del siglo XIX, vamos a llamarle así, por haber nacido en el siglo XIX. Y es un presidente también con una convicción revolucionaria. Participó con el grado militar de mayor en los equipos de Adolfo de la Huerta. Participó también con Venustiano Carranza. Conoció a Villa, estuvo en las huestes también de Villa, aunque luego hubo confrontaciones, y combatió fuertemente al dictador de México, Victoriano Huerta. Fue gobernador del estado de Veracruz. Se puede decir que en Adolfo Ruiz Cortines convergen todos los aspectos de haber pasado por la burocracia política, por la burocracia gubernamental, y eso le dio un fogueo en el oficio político. Fue oficial mayor en la Secretaría de Gobernación, estuvo en las aduanas, estuvo también en otras oficinas gubernamentales desde la época de Manuel Ávila Camacho como presidente, como Miguel Alemán Valdés. Yo destacaría que Adolfo Ruiz Cortines, en su gestión, a él le debemos que la mujer apareciera por primera vez para votar y apoyó a las labores de bienestar social, la política de salud pública, la política educativa, las escuelas preparatorias recibieron un gran apoyo. Ya como presidente, ejerció un severo control del gasto público. Apoyó la construcción de caminos, redes ferroviarias, presas, escuelas y hospitales. Se sanearon los litorales y se erradicó el paludismo. Creó el Programa de Bienestar Social Rural, impulsó el reparto agrario, expropió latifundios de extranjeros, pero respetó la pequeña propiedad. También puso en práctica el seguro agrícola para proteger a los agricultores de los desastres naturales. Él nos dejó una lección muy fuerte de austeridad republicana. En el puerto de Veracruz existe su casa, una casa muy bonita, también con sobriedad republicana, que está convertida en un museo. No quisiera terminar esta intervención sin dejar de destacar que era un viejo sabio de la política. A él se le atribuyen muchas expresiones, muchos refranes de sabiduría política que servían de lección para quienes querían meterse en esta carrera. Recuerdo que a él le atribuyen eso de que política es el arte de saber tragar sapos y poderlos digerir, ¿no? O echarse aceite en la espalda y que todo se vaya pues derramando por allí, dejar que se derrame todo eso. Eso me causa mucha risa, pero sí efectivamente pienso que tiene mucha sabiduría política. Pues ese era Adolfo Ruiz Cortines. Tuvo sus hijos. Lamentablemente el hijo varón murió en 1962 y al final los últimos días de su existencia los pasó en el puerto de Veracruz, en lo que hoy es la Casa Museo, alejado de todos, solamente un grupo selecto de amigos, alejado de su familia, porque así fue su disposición. Adolfo Ruiz Cortines falleció a los 83 años de edad. Veracruz ha sido cuna de 8 presidentes de México. Los últimos dos, por orden de fecha de nacimiento, son Adolfo Ruiz Cortines, presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el sexenio de 1952 a 1958. Nació en el puerto de Veracruz en 1889. Miguel Alemán Valdés, quien se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Nació en Sayula de Alemán, antes Sayultepec, en 1900. Miguel Alemán Valdés nació en Sayultepec, hoy Sayula de Alemán, Veracruz, el 29 de septiembre de 1900. Durante toda su infancia estuvo muy ligado al área rural, ¿no?, donde vivían.
De hecho, su padre era agricultor, tenía algunas propiedades y siempre se oponía al régimen, podríamos decir casi imperial, de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque él tenía muchos intereses con compañías extranjeras y quería darle alguna de las tierras del padre de Miguel Alemán Valdés, o sea, don Miguel Alemán González, para que ahí explotara algo de petróleo, ¿no? Y para que plantara cosas. Su padre se opuso y entonces armó una guerrilla y se fue a la revolución, ¿no? Creo que ahí podemos entender de qué forma se construye un proceso revolucionario de largo aliento, pero que finalmente pues a nosotros nos dejó muchos beneficios, ¿no? A partir de allí, la trayectoria de nuestro personaje, Miguel Alemán Valdés, está muy ligada a ese arranque, digamos, de un proceso no pensado, simplemente se dio. Se van un tanto de allí, de Sayula, viajan a Oluta, que tienen familiares, y de Oluta a Coatzacoalcos, y de Coatzacoalcos a Ciudad México. Andan de un lado para otro, y así se dan sus estudios, hasta que por ahí, por 1915, lo vemos estudiando ya en la Escuela Modelo de Orizaba. Para aquella época, una escuela de las mejores, con la mejor pedagogía, con la mejor ciencia de aquella época. Y posteriormente viaja a la Ciudad de México para continuar sus estudios, y ahí hace los estudios de abogacía, ¿no? Y en 1925 él se titula de licenciado en Derecho y luego hace su trabajo de investigación sobre una tesis sobre cuestiones de accidentes laborales, ¿no? Él estuvo muy, como mucho tiempo estuvo en Orizaba, se vinculó mucho a los problemas que tenían los obreros. Entonces conocía de las enfermedades de los obreros y de los accidentes. Y eso le produjo esa tesis brillante que le dieron mención honorífica y tal, ¿no? Entonces, estamos viendo a un joven, ¿no? Bastante ligado al campo y ligado también a los procesos obreros, ¿no? Se alimentó con todas esas, digamos, influencias. Sin embargo, en su trayectoria, mientras su padre continúa adelante, su padre se va con Álvaro Obregón, ¿no? Muy, muy amigo de él al principio, pero después, cuando Álvaro Obregón se quiere reelegir, su padre no lo apoya y lo asesinan a su padre, ¿no? Y entonces queda ahora sí ya solo Miguel Alemán Valdés. Pero él, muy hábil, se pega bastante fuerte a don Lázaro Cárdenas, ¿no? Don Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Y entonces al estar con el presidente, aprendió muchísimo, pero también podríamos decir que él tenía sus propias habilidades para construir redes políticas, ¿no? Entonces, de ahí lo estamos viendo cómo tiene un ascenso, ¿no? Se viene a Veracruz y aquí, pues, en realidad hace un trabajo importantísimo hasta llegar a ser gobernador del estado de Veracruz. En el periodo de 1936 a 1939 estuvo un tiempo, su periodo, pero después de eso, el presidente Manuel Ávila Camacho lo llama, trabaja con él y entonces le dan la Secretaría de Gobernación. Pero ahí mismo él construye, digamos, su plataforma política, porque después de que termina esa encomienda, ya se va a la presidencia de la República. Él es presidente de la República entre 1946 a 1952. Estamos hablando de un hombre con todos los antecedentes que hayamos dicho y que finalmente ahora tiene ya la visión política amplia de México, la construcción de los grupos obreros, industriales y tal, ¿no? Entonces, en su presidencia, lo que hace él es promover la industrialización en todo el país, ¿no? Pero sobre todo, lo que le gusta mucho, le jala bastante, es la construcción de hoteles. Ahí le da mucho por el turismo. Tan es así que cuando deja la presidencia de la República, ¿no? Él es nombrado inmediatamente presidente del Consejo Nacional de Turismo. En 1931, se casó con Beatriz Velasco, con quien procreó tres de sus seis hijos, Miguel, Beatriz y Jorge Francisco. Fue nominado en 1952 y 1953 al Premio Nobel de la Paz. Al concluir su administración, Miguel Alemán contaba con 49 años. Finalmente lo vemos que él nunca deja la política, se queda a los 25 años hasta su muerte, de 82 años, un 14 de mayo de 1983. Y con esta semblanza llegamos al final de nuestro programa, que esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz.
Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.